Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, Mr. Nahuel 19, y estamos en el verdadero Survival 1.8, ya después de unos cuantos meses, y nos creo que fueron dos o tres casi, sin más, pues vamos a volver con lo que era la antigua serie de Survival, que mucha gente ya me lo estaba pidiendo, que la gente me decía: oye, Nahuel, ¿por qué no estás subiendo vídeos como antes? ¿Por qué subes esa mierda de juego que estás subiendo últimamente en el canal? Y bueno, pues ya he decidido dejar un poquito de lado esto, intentar combinar un poquito más todo lo que es lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Vale. En las opciones de mundo, la seed la he puesto que es Mr. Nahuel 19, así sin más, por si alguien quiere copiarla, explorar y o spoilarme sobre algún spawner, a mí me da igual. Los trucos están sin permitir, pero me voy a coger un cofre regalo, ¿vale? Tengo que hacerlo. Y vamos, aquí tenemos el nombre, será Nuevo Survival 1.8 y vamos a crear el mundo nuevo ya mismo. A ver qué sale por aquí. Está cargando el terrenito, vale, muy bien. Vale. Vale. ¡Uah! ¡Hostias! Mira, pues empezamos súper bien. Sí, de puta madre, chaval. Me voy a dar el cofre. Y me voy a llevar todito esto. Y ya está. Sé que me estaba yendo un poquito de la guiada ahora, pero es normal, supongo, vamos. Porque como está... ¡Hostia! Un templo allí. Ahora vamos, termino de coger esto, mato a las vaquitas y vamos al templo este. Lo bueno es que ya tenemos aquí los spawn chunks, o sea, está súper bien esto. Me gusta. Vale. Cogemos... Es un montón de madera ya, así que... Yo creo que ya es posible que me vaya yendo, incluso. Vale, a ver. ¿Para aquí hay algo? Joder, macho, ahora se me pone a vibrar el móvil, madre mía. Bueno, para aquí no hay nada, así que vamos a ir directamente al templo este a ver si encontramos algo interesante. Y si no, pues nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Me gusta mucho cómo va el Minecraft ahora, cómo lo han arreglado, cómo lo han optimizado y esto. La verdad es que no está nada mal. ¡Me cago en el móvil, tío! ¡Hostia! Empezamos bien, ¿eh? O sea, ya me están cabreando de mala manera. Esto es Calypso Logs, o sea, os dejaré su canal en la descripción. Calypso Logs ya está ahí otra vez, tocando la moral y eso. Oye, ¿por dónde se entra? Por aquí, ¿no? Más o menos. ¿Tengo alguna espada o algo? No, tío, da igual. Vale. Vamos a poner una antorchita, no voy a hacer que os quedéis ciegos o algo. Y esto me lo tengo que poner por aquí, así. Ahí. Vale. Vale, empezamos a encontrar cositas, la verdad que OPs, cuanto menos. Ya tenemos un montón de cosas, tío, qué suerte, Lo siento que es... ¡Oh, Dios! 6 diamantes y una esmeralda, madre mía, chaval. ¿Qué me estás contando, por Dios? O sea, qué puto flipe, Son un montón de diamantes, tío, ya tengo para el pico, para la mesa de encantamientos. What the fuck, man. O sea, hola. Vale, nos vamos por aquí. La TNT no la he cogido, ya lo sé que no he cogido la TNT. Pero es que de momento no me hace falta. Y como esto están los spawn chunks, pues la verdad es que como que no me corre prisa, ¿no? Coger todas esas cosas ahora. Pero lo que sí me corría prisa era coger esto que acabo de coger ahora, que esto es súper OP. Pero OP. No, lo siguiente. Pues vamos a coger así. Y vamos a hacer así. Y así. Ya, así tenemos ya para todo un ratito. Vale. Que sepáis que yo estoy grabando en lo que es la oficina donde trabajo. Vale, estoy grabando desde la oficina, pero aquí como no entra ni Dios, pues puede grabar uno tranquilamente, sí, sin más. Y nada, ya tenemos por aquí esto. Y estos 3 diamantes me los voy a guardar simplemente para poder hacer la... ¿Cómo se dice? La mesa de encantamientos, perdón. Pues eso es lo primero que voy a hacer, ¿no? Pero lo que en realidad quiero hacer como primera cosa es ir a buscar hierro, porque quiero traer protección y tal. Pero antes que nada vamos a ir otra vez a donde estaban las vaquichuelas estas. Sí, para poder conseguir un poquito de carne y esto y luego sí, ya vamos a ir buscando algún aposento para estar tranquilos, ¿no? Y esto. Bueno, ahora ya he dicho, comentado todas estas cositas, pues... Para que no os perdáis. Oye, ¿y dónde estaba mi casa, tío? ¿Dónde está mi casa? A ver, Tenemos que ir, sí, para aquí, ¿no? Es para aquí tiene que estar mi casa, ¿no? ¿Dónde respawneamos nosotros? ¿En 0-0 o dónde respawneamos? No me acuerdo, tío. Tiene que ser para allí mi casa, sí, tiene que estar para allí.
Lo siento por la desorientación, sí, lo sé, a ver, pero es que ya hacía tanto que no jugaba a Minecraft que... ¡Mah! Oye, una gruta, ¿no? ¿Hierro o algo? No se ve una polla pinchar un palo, pero bueno. Nada, nada. Quería ver si había un poquito de carbón o algo así. Pero no, no hay suerte. Vale. Vamos a ir para allí, donde he dicho yo antes. A ver si conseguimos. Sí, es que, tío, ya me había cogido ya para otro lado que no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, me la juego y me voy para otro lado. Y a tomar por culo. ¡Yupi! Vale, bien. Yo lo primero que voy a hacer va a ser... mira, me voy a mudar a esa pradera de ahí y a tomar por saco. Pero primero vamos a ir a por las vaquitas, eso sí. Que necesito comida. Fuera. Vale, vamos. Vale, ¿no hay más vacas? Ah, sí, ahí decía yo. Vale. So bicho. Pero también tenemos que conseguir un poquito de carboncito, no sé. Si no hay, pues mira, no pasa nada, pero... La intención sería encontrar un poquito. ¡Se ha encargado el PvP! Vale. Genial, genial, genial. Esto comienza de puta madre, tío. Yo creo que nunca he visto un comienzo de serie así tan guay, tan épico. Vale. Oye, que no corre, tío. ¡Oh! Genial, genial. Aquí tenemos ya cositas. Hostia, una super gruta. Pues esto me va a venir de putísima madre. Vale, bien. Lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser coger un poquito de piedra. Vamos a hacernos un horno y vamos a dejar lo que es la comida cocinándose. Y ya está. O sea, me voy a llevar. No, no tengo ni que llevarme nada, ¿sabes? O sea, voy tan sobrado en este preciso momento. Estoy tan, tan, tan sobrado que no tengo nada que hacer. Vale, a ver. Tenemos esto por aquí. Vamos a colocar el hornete por acá. Carbón por aquí. Lo vamos a dejar así. Y al resto, pues me voy a coger el cofre este. No viene nada, ¿no? Vale. Este cofre lo pongo aquí. Y voy a dejar todas estas cositas OPs. Pues las dejo todas. Esto, 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 esto. Y una esmeralda, tío. Eso es súper OP. Y esto por aquí, por aquí. Esto me lo llevo. Esto también me lo voy a llevar. No, esto voy a dejar la mitad por si acaso. Pero el resto sí me lo voy a llevar. De momento, no necesito nada más, ¿no? O sea... Sí, ya, ya voy bien, ya voy bien. Vamos a coger aquí unos filetitos y ya está. Ah, antorchas necesito. Pero la antorcha me voy a poner de este lado, así. Vale, bien, 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 ¿eh? Empezamos muy bien. ¿En qué? Lo tengo en dificultad, vamos a ponerlo en difícil. Vale, no hay nada. Quería asegurarme más que nada por si acaso, ya está. Pero bueno, por el momento no hay nada. ¿Y qué, chicos? ¿Qué contáis? O sea, os obligo a que participáis en los comentarios y diciendo qué es de vuestra vida, de la mía, pues la mía es un agobio realmente. Trabajo un montón y eso es bueno y es malo a la vez, ¿no? O sea, tengo trabajo, sí. Epa, Creeper, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Trabajo un montón, pero es que ya lo veo demasiado lo que trabajo, así que... Hostia, un esqueleto, tío. A ver, vamos a hacer una cosita. Tengo... No, no tengo aquí el hierro. Vamos a coger el hierrete que tengo y me voy a hacer un cubo. No sé si me alcanzaba o no, pero creo que me voy a hacer un cubito. Sí, me alcanza, solo, justito, ¿eh? Yep. Me voy a hacer el cubete y esto para aquí y ya está. Así ya tengo un cubito por si acaso y todo esto y ya está. No sé, tengo trabajo y tal, trabajo, pero lo que pasa que es lo malo que es que trabajo un montón de horas al día. ¿Hola? Ah, vale. Y eso es lo que no me gusta. O sea, está bien trabajar y eso, pero... Demasiado no. ¿Qué hay aquí? Hostia, que no se veía nada, ¿eh? Pues nada, vamos a coger un poquito más de carbón. Y no sé. Lo bueno es que me voy a comprar un portátil y poder grabar desde casa tranquilamente sin necesidad de estar grabando desde la oficina, sin tener que estar obligado y podré grabar realmente a la hora que sea, vamos. O sea, si yo llego cansado de trabajar, da igual. O sea, yo me espabilo un poquito y todo esto. Pero lo malo es que cuando quiero grabar, me tengo que venir a la oficina. Eso me refiero ahora, antes de comprar el portátil.
Pero cuando me lo compre, podré grabar desde casa tranquilamente, podré jugar, podré hacer lo que quiera, realmente podré estudiar, que también necesito estudiar un poco para sacarme el carnet y todo esto. Y bueno, pues así, con el ordenador que me voy a comprar, que será un i7 de última generación y todas estas pollas, pues estará súper bien, no sé, vamos. Yo os comento así, sin más, para que sepáis un poquito de mi vida, no sé. La gente me pregunta luego por Facebook y todo esto, no sé. Pero bueno, a ver. Por ahí no hay nada que podamos explorar. No, no. Bueno, no pasa res. Oye, al final con la tontería hemos cogido un montón de carbón, ¿eh? Lo malo es que no hemos cogido nada en absoluto de hierro. Pero bueno. Ahí se escucha una vaca ahí, tío. ¡Ey! Ya tengo un stack de carbón. O sea, con la tontería me puse a picar y no me di ni cuenta. Hice un stack. O sea, genial, vale. Esto lo dejo. Esto lo dejo, sí. Esto también. No, no, no lo necesito ahora mismo encima. Y esto me lo llevo. Oh, se está haciendo de noche, ¿no? Sí, se está haciendo de noche. ¿No? No, pues parecía que sí, pero no. Sí que se está haciendo de noche. No me engañes, no me engañes, Minecraft. Vale, a ver. Necesitamos. Ay, hay una seta por allí. Vale, lo que necesitamos será cuero y todo esto, pero ahora yo no creo que sea buen momento, no creo que sea un momento conveniente como para meternos ahí a buscar eso, ¿no? Oh, justo mira. Vale, así que lo que vamos a hacer ahora es picar y vamos a ir a buscar un poquito de hierro, diamante y todo esto, ¿vale? ¿Sí? ¿Os parece? Me da igual que nos parezca. ¿Cuánto llevo? Ah, vale. Ya voy picando así. Si, o sea, si consigo ya diamantes en el primer capítulo, sería realmente la puta polla, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si la suerte nos acompaña. Seremos como Skywalker. Este va para una persona que conozco, que a lo mejor se ve el vídeo o no. No lo sé. A ver si es capaz de decirme, de responder bien lo que acabo de decir, vamos. A ver. Ya tenía muchísimas ganas de que saliera la versión oficial de Minecraft, de la 1.8. Así luego ya saldrá realmente con lo que son. Escucho una cueva. Saldrá el Optifine, saldrán mods, saldrán todo tipo de cosas. Y más adelante, la verdad es que a mí me gustaría un montón conseguir eso, no sé. A ver. Cueva, cueva, cueva. Hemos encontrado una cuevita. Vale, vamos a intentar bajar. ¡Epa! Vale. Necesitamos un arco o algo, ¿no? O sea. Súbete, arañita, súbete, anda, súbete, ven aquí. Si lo pico, ¿se sube? No, no se sube porque son de dos bloques, mira ahí. No, tío, no puedo. Vale. Vamos a coger y vamos a hacer. ¡Ay! Se cayó nomás. ¡No! Vale, ha muerto, ha muerto. Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Hostia puta, qué susto, tío, eh. Que no quiero morir, la verdad. Soy demasiado joven para morir. ¡Oh, no! Puta zorra asquerosa, tío. Ha dado de lleno, la poción. Hostia, que no tengo armadura ni nada, ¿sabes? Vamos a intentar asegurar toda esta zona antes de que. Hostia, si hay más cueva y todo. Como aparezca un esqueleto o algo ahora, me voy a cagar en todo porque voy a morir. Así que iluminando todito. Que no me aparezca nada, por favor. O sea, esto, mira, esto incluso lo voy a tapar así. Ya está, que aquí no viene nadie, ¿sabes? Si no. Y una luz por aquí y ya está. Oye, que si tampoco como no recupero, así que yo. Listo de mí. Bueno, ahora sí, vamos a coger todo esto y vamos a ir full iron. Luego. ¿No? Y diamantes. ¿Por qué no? Ya está, ¿no? Sí, genial. Un poquito más de esto. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, guay. ¿Cuánto tenemos? 15, 15. Todavía no nos llega, pero casi, ¿eh? O sea, ya casi, 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 casi. ¿En qué altura estamos, por cierto? Estamos en la 44, ¿no?
Sí. No sé, a lo mejor han vuelto a cambiar el F3. Oh, a lo mejor han vuelto a cambiar el F3 y esas mierdas. Y me estoy liando, pero no sé. Yo creo que no, que estoy bien, ¿eh? Ahora es cuando estaba grabando todo este rato así sin micro. Con el micro apagado. Me muero, tío, me muero. Vale. Qué susto, tío. Pensé que era un bicho, ¿sabes? Vale. De momento guay esto, ¿eh? De momento aquí no. Escucho lava por ahí abajo. Vale. Genial, 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 genial. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Vale. No, esto no, de momento no necesito carbón, así que lo que necesito es hierro, sobre todo ahora mismo, para poder hacerme la equipación de hierrito, vamos. La armadura. Vale, yo creo que de momento está bien, ¿no? De momento ya podemos. Subimos arriba, si sí, tenemos que subir arriba. Vale. Vale. Voy a subir arriba, vamos a quemar todo esto y luego bajamos ya full iron, ¿no? O sea, vamos a bajar en plan cheto. A ver, en what's up, nigga. O sea, guay. Que se me va la cabeza un poco. Puede ser, ¿por qué? Porque estoy medio tonto. Vale. Aquí hay peligro. Aquí tenemos peligrito. Vale, genial. Vamos a coger y vamos a poner. Hostia, pues vamos a hacer así, así. Y vamos a hacer algo tal que así. Vale. Y este por aquí. Vamos a coger y vamos a poner. Dos. Vamos a coger y vamos a poner así. Dos. Otro por aquí, así. Y otro por acá, así. Genial, aunque no necesito tanto, ¿sabes? O sea, necesitaría así como mucho, mucho. Quema 8 por carbón, así que de sobras, pero bueno, vamos a coger así. Pipi, pipi, pipi. ¡Epa! No me trolees, güey. Para pa 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 para pa pa. Ta 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 ta. ¡Oh! Y un creeper ahí, tío. ¡Ja! ¡Qué hijo de puta, eh! Es un ninja. Mira, voy a coger, voy a dejar el pico aquí, por si acaso, que es lo más OP que tengo. ¿Hola? Parecen tontos, tío, estos mobs de la 1.8, tío. Parecen retrasados. Oye, caguen. Vale, ya está bien, ya está bien así. Vale, perfecto, 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 perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos 8 ya, 7 por aquí. 8. Buah, 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 buah. Ahora sí que estamos hechos, ¿eh? ¿Por qué se me ha hecho un bloque? ¿Por qué? ¿Por qué? No me coge las cosas bien. Es que, madre mía. Ya está, ahora sí. Listo, 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 listo. Ya vamos chetos. Ya está, ya está. O sea, no necesitamos más de momento, ¿eh? Me llevaré esto ahora sí que sí, por si acaso. Ahora que estoy más protegido, pues me lo llevaré porque no me importa perderlo. Ahora sí. A ver, necesitamos. Me voy a coger. No, me voy a coger medio estaque de carbón. Tengo la maderita por aquí. Vale, perfecto. Muy bien. Yo creo que para. A ver, voy a mirar cuánto llevamos grabando. Y ahora os digo, hasta ahora. Vale, muy bien chicos, pues la verdad es que no llevamos casi nada de tiempo, llevamos simplemente 20 minutitos de capítulo. Apenas hemos llegado a los 20 minutitos de capítulo, así que esto está más que de puta madre, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Pero vamos a ir a donde estaba la lava, por favor, vamos a ir a donde la lava. Sí, vamos. ¿Dónde? Yo escuchaba lava por aquí, ¿verdad? No sé. ¿Eh?
No sé, yo quiero lava, ¿eh? Quiero lavita. Y a mí me parecía que por aquí abajo había lava, no sé, ¿eh? Vale, aquí hay cositas, ¿no? O sea, no sé. No veo nada, tío, por el reflejo, ¿eh? No veo absolutamente nada. Es que, madre mía, qué miedo, tío, no veo nada. Hola, chiquitín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale. Qué gran enemigo, me cago en todo, ¿eh? ¡Oh! ¡El papá! Se cabreó. Vale. Vamos a coger y vamos a dejar este cubito y cogerlo entero y ya está. Aquí lava, 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 lava. Ah, pero solo es uno, tío, de lava. Necesito más. Bastante más lava. ¡Oh! Madre mía, gruta, gruta, gruta. ¡Yuhu! Explotó nomás, güey. Qué guay, qué super gruta. Estamos abajo ya, bastante abajo, ¿eh? Con la tontería. Lo malo es que no veo un surullo cagado en un palo, ni nada de esto. Vale, a ver. Yo sé que hay mucha gente que se cabrea al ver las antorchas así diferentes, no sé si me explico. ¿Por qué no me sale el truquito? ¿No te lo dejan hacer ya o qué? ¡No! ¡Qué cabrones! El truquito de la grava. Lo han quitado, me parece. What the fuck? Ah, no. O vaya. Cosa más rara. Ah, pues sigue funcionando, sí, pero parecía que no, ¿eh? Ah, pero funciona raro, ¿eh? Eso sí. Eso hay que decirlo. Funciona raro el truco de la grava. Vale, por aquí nada. ¿En qué altura estamos? Estamos en la altura 12. Estamos a la altura 12, 11. Aquí mismo ya le podría haber diamante tranquilamente, ¿eh? Así que vamos a ver qué más es. Vamos a buscar lava. Yo quiero lava, ¿eh? Por favor, necesito lava. Necesito lavita, lavita, lavita. Necesito unos cuantos cubitos de lava. Así que vamos a ir directamente a donde las vimos. O vamos a buscar más, no sé. Escucha un creeper caer. Oro, oro, oro. Genial, tío. Aunque no sé realmente para qué necesito oro. No sé, pero las vetas son grandes. Vale, grande esto, ¿eh? O sea, genial, vale, vamos. Por aquí escucho un creeper, me da miedo. Vamos subiendo. ¿Por qué? Porque sí, porque podemos. Bye. Es que me molesta un montón eso, madre mía. Aquí, me están esperando. Aquí es donde bajamos, ¿no? Aquí está la lava, sí, perfecto. Pero solo uno, tío, solo uno. ¿No puede ser que haya más o qué? Necesito más. ¡Ostras, tú! ¡Ja! Combo. ¡Qué susto, tío! Estamos en el desierto por aquí, madre mía. Necesito. Mira, sí que más lava arriba. Sí que más lava. Bien, 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 bien. Buenísimas noticias, tío. Buenísimas. Pues vamos a poner una horita, así, uno de oro. Necesito subir al lado de la lava, ¿eh? Necesito que no me toque. ¿Vale? ¿Me entendéis? Si no, no sois tontos. Vale, sí, he conseguido subir al lado de la lava.
¿Dónde está, tío? No veo nada, lo siento. Ni yo ni vosotros, ¿eh? Así que... Perdonadme. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Aquí está la lava. Aquí está la lava. ¿Qué quiero hacer yo? Esto. Sí, quiero obsidiana. Joder, quiero obsidiana. Vamos a poner el cubito, aquí. Ah, no, tío, no, no me gusta, no me ha gustado eso. Aquí. Quiero obsidianita. ¿Por qué? Luego veréis, luego veréis. Voy a hacer un pequeño corte y cuando termine de pillar todos los bloques de obsidiana que necesito, ya lo cojo. Estoy saliendo a superficie otra vez. Bien, después de tanto tiempo picando obsidiana y todo esto, acabo de terminar de subir a superficie con 14 de obsidiana. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa esto? Ya sabéis lo que significa, ¿verdad? Vale. Si no sabéis lo que significa, pues yo os lo digo. Vale, vamos. Vamos a ir a cueva. Vamos a ir a cueva, a casa. A casi cueva. Vale, lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a hacer. Colocar todo esto así un poquitito, ¿no? Y algo así. Algo tal que así. Si no, ¿sí? Es algo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, creo yo. Recordar. ¿Es algo así? Sí. Me da igual si no, ¿eh? Así. Perfecto. Ya tenemos aquí lo que es el portal. Que lo vamos a hacer ahora mismo, así, ya, tal cual. ¿Por qué? Porque podemos. Porque en el primer capítulo de esta serie ya vamos al Nether, ya tenemos diamantes y ya tenemos otra cosita más. A ver si os dais cuenta qué es lo que tenemos más. Vamos a ver qué tenemos más. A ver, daos sus cuentas, daros cuentas, daros cuentas ya. Quillo, así, vamos, así, y listo. Vamos a darnos cuenta que es lo que más tenemos, ¿no? ¿Verdad? Claro, claro que sí, chicos. Primer capítulo y tenemos mesa de encantamientos, tenemos el portal al Nether, tenemos... ¿Qué más? O sea, tenemos... Somos full iron, tenemos pico y nos sobra un diamante todavía. Nos sobra un diamante. Cágate, somos los putos pros, los putos amos, los putos best. Y ya está, somos putos, sin más. Soy un puto. Ahí se queda la mesa de encantamientos. Vamos a mirar qué tal está el Nether. Vamos a ver. Simplemente vamos a mirar, ¿eh? No vamos a hacer nada en el capítulo de hoy en el Nether. ¿Por qué no? A ver. ¿Qué es lo que hay en el Nether? ¿Te imaginas que me encuentro una fortaleza ahora? ¿Te imaginas que me encuentro una fortaleza? Hola. 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 Chaval. ¿Qué es esto, tío? ¡Wow! ¡Qué cosa más épica! Dios, cuánta lava, tío. Cuánta puta lava. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí, tío? Vamos a poner un poquito más de zoom. O sea, vamos a poner así. No hay nada, ¿no? No hay ningún... Está cargando chunks, tampoco. Yo de aquí no me quiero... Si me caigo, muero. O sea, si me caigo aquí, muero. Así que no puedo ver nada, ni con el fob así de lado. Pero bueno, o sea, aquí un pigmen. Vamos a hacer una pequeña excursión. Vamos a bajar un poquito los chunks para que sea un poquito más fluido. Vamos a ponerlo así. Ya está bien. Va, se me pone tonto, ¿eh? O sea, vamos a ponerlo así por si acaso. Porque como hay tanto que cargar, tanta lava y tantas cositas, pues se pone tontuelo, así sin más. Vamos a darnos un pequeño pasadito así por el Nether. Uy, uy, uy. Digo, si llego a encontrarme la fortaleza, es que no... Me cuesta un montón ver todo para aquel lado. ¿Por qué? Porque no puedo, coño. Ya está. ¡Ostras! Arena de almas ahí en flotando. Qué guay. Está un poquito bugueado, ¿no? Me han dicho, a lo mejor. Un poquito de error de generación. Sí que hay, no sé, mirad. Mira, mira. Aquí, está flotando. Bueno. Chicos, ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado este comienzo tan, la verdad que, extraordinario de la serie. Nunca
Me está viniendo un eructo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy. Porque soy un cerdo del Nether. XD. Bueno, en fin, ahora sí que sí. Me despido ya, por favor, dejadme de despedirme. Espero que os haya gustado. Si dais like favorito, si compartís el capítulo de esta nueva serie, pues podéis hacerlo, ¿no? Y otra cosita que os agradecería un montón sería que me dejarais en los comentarios retos y todo tipo de cositas, como habíamos empezado a hacer en la primera serie de Survival, ¿no? La verdad que eso era algo que agradecía yo un montón, que estaba súper, súper bien, me gustó un montón eso. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. We'll be right back.